Bueno. Bueno, amigos, hoy vengo a traeros otra de mis obras, como veis aquí, y voy a tratar de hablaros de lo que es el polispan. Polispan es un material que es muy blandito y muy fácil de trabajar. De hecho, es de esta obra que veo aquí, que os enseño, hay un vídeo, un tutorial de cómo se hace. Como veis, hemos empleado aquí el polispán, las cañas, el metal y otra serie de conceptos que veréis aquí en el vídeo. También se puede hacer diversas casas y diversas fachadas empleando también el mismo material, uno de una manera, otro de otra, pero siempre guardando una estética y una relación a lo que es la cosa de las fachadas. Como veis, aquí tenéis el farolito y tenéis el tejado en esta altura, y la puerta rústica con sus grandes ventanales y su reja. En esta podéis apreciar también de que hay dos caídas de tejado, tanto una altura como otra altura, pero siempre como digo. En esta obra podemos apreciar lo que os comenté, el polispán, lo que es guarda relación una reja, en esta vez en tipo liso con su persiana, su zócalo de piedra, que también lo hemos aportado y se puede aportar en estos tipos de cuadros y demás. Lo rústico de las puertas. Y bueno, a mi espalda también tenéis otra fachada muy interesante, lo cual solamente te queda deciros de que podemos hacer cosas muy bonitas con ese material que tanto reciclamos, como es el polispán. Bueno, una vez que hemos hablado del polispán y yo he enseñado las distintas fachadas, ahora quiero adelantaros lo que es el vídeo siguiente. El vídeo siguiente va a tratar de lo que es realmente, ¿me entiendes?, esta belleza. Materiales que son de hojalata y hemos empleado y hemos combinado lo que es también los cuadros, pues estaba tirado, como aquel que dice, y ha sido restaurado. Las restauraciones. También, a la parte atrás de mía, también tengo un bonito cuadro que también está restaurado. Y está trabajado con distintos materiales que realmente, ¿me entiendes?, creo que es muy importante conocerlo. Se puede hacer estas maravillas, belleza por sí sola, belleza con nombre. Por eso yo os invito a que sigáis de nuevo mi nuevo vídeo, que creo que es muy interesante y de que vais a ver cosas muy bonitas. Por lo menos voy a tratar de que esto os lleve. Hasta el próximo vídeo. No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar.